Hola, buenos días. Estamos aquí nuevamente en nuestro programa Formación en Acción. Ya saben que venimos los centros de capacitación para el trabajo, pues con distintos cursos, distintas especialidades, profesores y alumnos para que ustedes nos conozcan un poco más de cerca. Hoy, pues traemos una invitada de nuestro CECATI número 127, que se encuentra al sur de la ciudad, allí en la calle de Renato Leduc, a la altura del Estadio Azteca, sobre Periférico, Huipulco, toda esa zona, por allí está el CECATI número 127. Nuestra profesora es la profesora de Alimentos y Bebidas, Carmen Barbosa Sagaón. Bienvenida, profesora. Gracias, buenos días. Y pues, animamos a los alumnas. Ya saben que los alumnos de repente, ay, no, yo no, yo sí, hay de todo, ¿verdad? Pero siempre los convencemos porque es bien importante que ustedes puedan conocerlos y les platiquen su experiencia. Hoy la van a platicar su experiencia haciendo. Van a hacer, ¿qué van a hacer, profesora? Vamos a hacer unas trufas de queso y café especial para la fecha navideña que se acerca. Ah, excelente. O sea, corresponde a un curso que se está impartiendo ahorita. Así es. Es repostería navideña. ¿Todavía se pueden inscribir a ese curso? Sí, todavía se pueden inscribir. Excelente. Entonces, vamos a presentar a nuestros chicos. Allá tenemos a Paola. Bienvenida y gracias, Hola, Paola. Muchas. ¿Tarde? No, días, buenos días todavía. Tenemos a Cindy. Gracias por estar aquí, Cindy. Y acá tenemos a Mauricio. Hola. Muy bien, ellos serán nuestros cocineros estrella. ¿Y qué te parece, profesora, si ponemos manos a la obra y vamos platicando en lo que vamos preparando? Claro, como les dije hace un momento, vamos a hacer las trufas de queso y café. Aquí tenemos nuestros ingredientes ya elaborados, más bien listos. Hicimos el mise en place, que es organizar todos nuestros ingredientes. ¿Qué tenemos? Queso crema. Café. Azúcar glass, chocolate para derretir y chispas para decorar. Sí, que esas son una cobertura que ya sea, ahora traemos granillo de chocolate, pero podemos utilizar cocoa, podemos utilizar cacahuate finamente picado, nuez, almendra, ya es al gusto, granillo de colores, al gusto del cliente, ¿verdad? Entonces, y vainilla, que ya también está incorporado en el queso. Entonces, vamos a empezar con a cremar nuestro queso con la vainilla hasta que esté acremado y esponjado a temperatura ambiente. ¿Qué es cremar? A cremar es que el queso quede esponjado, esponjado, esponjadito. Ahorita lo vamos a ver. Si lo hacemos con la batidora, Mauricio, por favor. El queso al final queda esponjoso, ¿sí? Uh-huh. Podemos acremar mantequilla. Y te dicen igual, en forma que ya esté esponjoso. Muy bien. Si le subes más velocidad, Mauricio. ¿Ya toda? Sí. ¿Es el primer curso que tomas tú, Paola, con la profesora? No. ¿Cuál es el curso? ¿El otro que tomaste cuál era? Fue cocina oriental. Cocina oriental, sí. Excelente. ¿Y ahí qué aprendiste en el curso de cocina oriental? Hicimos varias recetas de comida china, japonesa, tailandesa, cantonesa. No entraba Cantonia. No entraba Cantonia. Ajá. Ok, ¿y cuál es el ingrediente principal en ese tipo de comida? ¿El arroz? No. Pues hay mucho marisco, camarón, pollo, cerdo. Verdura. Excelente. Cindy, ¿este es el primer curso que tomas con la maestra? ¿Cuál tomaste? El curso de cocina oriental. También el curso de cocina oriental. ¿Qué es lo que más te gustó de aprender en ese curso? Pues cómo hacer la comida, más que nada. A ver, algo que te acuerdes, recuérdanos, ¿qué es lo que más te llamó la atención de ese curso?
Bueno, ¿cómo elaborar el sushi? Ajá. Es lo que más me llamó la atención. Ajá. Porque se me hacía interesante cómo era el procedimiento. Claro, el sushi. Y el sushi ahora vemos muchos espacios donde pueden ofrecerlo, ¿no? Ya cada vez hay puestos pequeñitos que tú te encuentras y te ofrecen ya un sushi, además, muy rico. Ya casi está el queso. Pásale una servilletita. No, aquí no te preocupes. Ok. Entonces, ahora vamos a bajar todo el queso de las paredes. ¿Qué tipo de queso nos dijiste que es? Queso crema. Queso crema. Ok. El azúcar glas. Se le agrega azúcar glas, ¿cuánto? 375 gramos. 375 gramos. ¿Y eso cómo lo saben medir? Lo pesamos. ¿Sí? Sí. O sea, ¿allí en ese trastecito vienen 375 gramos? Sí. Oh. ¿Y se tiene que cernir? Sí, normalmente el azúcar glas y sobre todo la temporada se vuelve húmeda. Entonces, y bueno, también siempre hay que cernirla para que no se queden los grumos gruesos. Muy bien. Vamos a derretir también nuestro chocolate. ¿Qué tipo de chocolate es? Es chocolate semiamargo. Semi amargo. ¿Cómo se consigue este chocolate? Porque veo que no es así. Se compra a granel, me imagino. Lo puedes comprar a granel, lo puedes comprar por tablilla, pero por tablilla nos sale más caro. Más caro, claro. Entonces es mejor comprarlo a granel. Es importante que compres un chocolate de calidad. Muy bien. El chocolate debe quedar derretido. Así es, para que lo incorporemos. Muy bien. Profesora, ¿qué curso sigue? ¿Este cuándo termina? Este curso termina el 29 de noviembre e iniciamos posteriormente con cupcakes y con donas gourmet. Excelente, que siguen siendo también una alternativa navideña. Así es. Perfecto. Ya la profesora en otra ocasión nos preparó una ensalada navideña, justamente, ¿verdad? Justamente venimos también por hace un año. ¿Ah, sí? Hace un año que estuve aquí con nosotros. ¿Qué otro tipo de productos se elaborarán en este curso de navideño? ¿Qué han hecho, Mauricio? Recuerda, acércate el micrófono para que todos te escuchen. Hazte un poquitito para acá. Pastel de calabaza. Acércate más el micrófono. ¿Más? ¿Sí? Galletas. Galletas. Tronco navideño. Vamos a hacer gelatinas. Volcanes de chocolate. Círculos de chocolate con frutos secos. Ah, eso se oye muy bien. Círculos de chocolate con frutos secos. ¿Cómo es eso? Paola, ¿les puedes explicar qué hicieron con los círculos de chocolate, por favor? Sí, lo primero que hicimos fue derretir chocolate semiamargo, chocolate blanco, y ponerlo en un recipiente, en un recipiente. Y el chocolate semiamargo y el chocolate blanco lo derretimos a baño María. Es muy importante no dejarlo mucho tiempo porque si no se nos quema y así ya no sirve. Se tiene que dejar entibiar y agregarlo al recipiente para poder así hacer un círculo y en la parte de arriba ponerle como decoración frutos secos.
como decoración frutos secos. Los frutos secos son clásicos de nuestra temporada navideña. Ya saben que viene el pastel navideño, bueno, desde... El fruit cake. Muy bien, pues todavía están a tiempo de inscribirse en este curso. Lleguen, pueden ser mayores de 15 años que sepan leer y escribir y que tengan el gusto por la preparación de productos comestibles, digamos, ¿no? Entonces, lleguen, inscríbanse y pueden empezar ya con este curso a producir productos para vender inclusive, ¿verdad, profesora? De hecho, las trufas, pues es un producto que muy bien se puede vender, ¿no? Las empacas en bolsitas bonitas y pues las puedes vender perfectamente. Así como enjambres que también vamos a hacer. Enjambres. Así es. Ok. No lo saques. Ya saben que el objetivo en Cecati es que ustedes obtengan los conocimientos básicos para que empiecen a tener un producto en lo inmediato, porque esto les permite obtener ingresos para seguir, por supuesto, capacitándose. La capacitación es básica y ustedes con la práctica empiezan a perfeccionar esos conocimientos, pero ya las bases están dadas dentro de Cecati. ¿Qué edad tienes tú, Paola? Tengo 16 años. 16 años. ¿Cindy? 18. ¿18 y? Yo tengo 15. 15 años, Mauricio. Muy bien. Esta es la opción que ellos han encontrado para no solo es aprovechar el tiempo libre, sino tener un tiempo en el que van a obtener conocimientos productivos, porque obtendrán un ingreso. ¿Hasta ahorita ya has producido para tu familia? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué les has hecho a la familia? Cocina oriental y les volver a hacer banderillas. ¿Banderillas? Sí. ¿Y cómo son esas banderillas? Las banderillas llevan carne. Por enfrente. Llevan carne, llevan chile morrón y hongo. ¿Son banderillas porque van sobre un palito? Sí. Ah, ok. Y van cubiertas de salsa soya con azúcar. Excelente. ¿Y les gustaron? Sí. Ah, qué bueno. ¿Qué tal que nos dice aquí en público y no les gustaron? Sí. Muy bien. ¿Tú ya has cocinado para tu familia, Cindy? Yo no he cocinado. ¿Para nadie? ¿Todavía no produces nada? ¿Ni para la familia? No, he vendido, pero de otros cursos que he venido con la maestra. Ah, ¿qué has vendido? Cuéntanos. Como gelatina. Ajá. Y chocolate. Ajá, ¿y te va bien? Sí. O sea, sí funcionó. Sí funcionó. Excelente. Mauricio, acá en el micrófono, cuéntanos, ¿le has hecho algo a tu familia? Sí, ya les hice chiles en nogada. ¡Ándale! Los chiles en nogada no son sencillitos, ¿eh? Llevan, ¿cuánto tiempo llevarán para hacer un chile en nogada? Tardé hora y media en hacerlos. Hora y media en hacerlos, no, pero el que ya tiene práctica, porque yo me tardo. Es más, yo ni me tardo porque no me atrevo a hacerlo. Muy bien. ¿Y fueron para la familia? Sí, fueron para la familia. Oye, ¿y si les gustaron? Sí. Ay, ¡qué bueno! Excelente. Pues esa es la práctica. Creo que la familia son nuestros conejillos de indias para empezar a probar lo que nosotros estamos aprendiendo. Y son de confianza porque ellos son los que nos van a decir, te faltó sal, sabe medio desabrido, ellos son los que te pueden decir, pues cuáles son las deficiencias, ¿no? Entonces vamos mejorando, justo a través de la práctica. Muy bien, ¿ya está el chocolate derretido? Muy bien, por favor. Efectivamente, la práctica hace el maestro, bien es el dicho, ¿no? Y algo bien importante y que yo les comento a mis alumnos, que lo importante es hacer la primera receta de acuerdo a los ingredientes que nos marca, ¿sí? Pero posteriormente uno puede hacer su propia receta, generar qué le puedo agregar, qué le puedo quitar, el gusto de cada quien, justo su toque, ese nos permite hacerlo, ¿no? La repostería es un poco más celosa, ella sí requiere como más sus ingredientes exactos, ¿sí? Uh-huh.
pero la comida salada es muy noble y podemos hacer ese juego con ella. Incluso ahí en el decorado podemos hacer la variación, ¿no? Ah, claro, en el decorado ya cada quien puede hacerlo diferente. Y como les decía, por ejemplo, bueno, en pasteles, los bizcochos, ya uno le puede dar el relleno que quiere, el betún o frosting que uno desee para decorarlo, ¿no? No necesariamente el que la maestra les dice, o sea, ya pueden jugar con los bizcochos o mamones, que se les llama, los panes, para hacer su decoración cada quien. Ven, la creatividad también está presente en todas las especialidades de los ECATI y, por supuesto, en alimentos y bebidas muchísimo más. Ustedes saben que a veces llega uno a un restaurante y es muy importante, como dicen, la comida entra por los ojos, ¿no? Cuando tú ves un platillo bonito, de verdad que se te abre el apetito. Entonces, la creatividad es muy, muy importante, pero también en aquellos alimentos que lo permiten, los procesos de elaboración. Hay quien dice, cocina esta mujer, que quién sabe qué le pone. Pues son los secretos justamente de pronto en los chefs. Ahora se está mezclando el chocolate con el queso, que ya tiene agregado el azúcar glass. Vainilla. Vainilla debe de llevar. Vainilla, azúcar glass y queso. Son los tres ingredientes. Sí. Y café. Ah, café. Porque son de café, ¿verdad? Sí. El café, obvio, no va en grano. Es café soluble, ¿verdad? No, es en grano. ¿Es en grano? Sí, es en grano y ya lo pones. Ah, ok. Pues parece que es fácil hacer trufas. ¿Trufas? Sí, ¿verdad? Sí, trufas. Trufas. ¿Y en cuánto tiempo quedan ya listas? Porque de aquí se pasan al papelito. Al capacillo, no es papelito, Sara. Ay, hablando de jerga, ¿verdad? ¿Cuáles son los términos que usamos en cada una de las especialidades y de los oficios? Pues, no les digo que está la Roberta en sastrería. La Roberta se llama una de las partes de los procesos. O sea, ¿capa qué? Capacillos. Los capacillos. Ya nada más entonces resta vaciarlo a los capacillos. No, tenemos que refrigerarlo. Ah, tenemos que refrigerarlo por una hora aproximadamente para que el queso crema se ponga un poco duro para poderlo manejar. ¿Se refrigera todo el traste o ya con su capacillo? Se agrega en el capacillo. Ah, ok. Ahora ya lo van a poner en el capacillo y de ahí va al refrigerador. Exactamente. Ah, excelente. ¿Se le pueden poner granitos de nuez? Es que se me antojó. Sí. ¿Sí? Se le puede agregar todo lo que, bueno, como granillos, nuez y almendras para decoración. Ah, para decoración. Hoy no traje al profesor Severo Chinchurreta porque es glotón, entonces se nos iba a comer las trufas, así es de que hoy no lo invité. Bueno, quien no lo conoce, vean los programas anteriores. El profesor Severo Chinchurreta nos visita todos los programas, un profesor jubilado, dice él, ¿verdad?, de escuelas secundarias técnicas y que viene aquí con ustedes, es títere. Pero hoy lo dejamos por allá, porque además tenemos casa llena.
No hubieras invitado, Sara. No cabe, mira, ahorita estaría encima aquí de Mauricio. Aquí tenemos que ver que todo esté súper incorporado porque la parte de abajo no alcanza a incorporarse bien con la batidora. Ay, dan ganas de meterle el dedo. Pues chúpale. Sí, se le tiene que meter el dedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es como hacemos las bolitas. Ah, pues sí, ¿verdad? No hay de otra. Así es. El día de hoy solo les vamos a poder mostrar cómo se elabora una, porque bien dicen que la tenemos que meter al refrigerador. Entonces, esta masa se mete al refrigerador una hora y posteriormente se saca y hacemos las bolitas, las revolcamos en la cobertura que uno quiera, que ya lo dijimos al inicio, que puede ser el cacahuate, la nuez, la almendra, avellana, granillos de chocolate, de colores, blanco, cocoa, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues les vamos a decir que el Cecati número 127 se encuentra, como lo comentamos, al sur de la ciudad, en la colonia Toriello Guerra. Allí, en la colonia Toriello Guerra, en el número 10 de la calle del Río. Les vamos a dar los teléfonos 56-66-47-32, 56-06-14-97. Tenemos cursos matutinos, vespertinos, sabatinos. Ustedes lleguen en la página de Facebook, nos encuentran Cecati número 127. Es más, no le pongan el número. En Facebook, Cecati 127. Ahí se pueden informar de los cursos. Resulta que la directora también se unió al Buen Fin, tú. Vamos a tener cursos del Buen Fin. Aprovechen, llamen al Cecati, lleguen también a conocerlo. Es un Cecati, a mí me gusta mucho porque es un Cecati con muchos árboles, con mucho, mucho verdor. Entonces es bonito, lleguen, tenemos especialidades de inglés, artesanías, ¿eh? Estoy regresando a ser la profesora de artesanías del Cecati, dando los cursos de talla en madera y pirograbado. Cursos que se complementan perfectamente con la especialidad de elaboración de muebles de madera. Así es de que lleguen al Cecati, tenemos contabilidad, inglés, administración, reparación de aparatos electrodomésticos, que es electricidad, mantenimiento de equipo de cómputo, en fin, ustedes lleguen al Cecati, solo se requiere ser mayor de 15 años, saber leer y escribir, y pues allí también, por supuesto, que está la profesora Carmen Barbosa para recibirlos en la especialidad de alimentos y bebidas, ¿verdad, profesora? Así es, y serían súper bienvenidos. Así es, pues vamos a darle las gracias a los chicos que vivieron la experiencia, esa es parte también de lo que viven los chicos que entran a los Cecati, diversas experiencias que les van dando tablas, dando pues otro tipo de vivencias que enriquecen su formación. Así es que Paola, gracias. De nada, a usted, gracias por invitarnos. Gracias, Cindy. Gracias, gracias por invitarnos. Y gracias. Gracias igual por invitarnos. Muy bien, Mauricio. Pues nosotros damos las gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, y nos vemos la próxima en el programa Formación en Acción. Adiós. Gracias. Adiós.